Yanatová. Hola, Janina, ¿cómo estás? Anatova, muy bien, gracias. Nos volvemos a encontrar online a través de este medio, juntamente con una comunidad virtual. No va a ser lo mismo, no es lo mismo. Traté de imaginarme varias veces cómo podía ser Kippur sin la sinagoga, sin el templo que nos congrega, que es el marco natural, inspirador. Pero bueno, el desafío es crear nuestra propia sinagoga virtual, crear nuestro propio espacio sagrado y tratar durante este día de ir a la esencia, de captar su espíritu. No va a ser lo mismo y no vamos a poder estar con la gente con quien nos gustaría estar. Y hacer el canto colectivo y el de Shema Israel conjunto, etcétera. No, no lo podemos hacer este año. Vamos a tener para cantarle, para contarle a nuestros descendientes qué pasó en Yom Kippur, un Kippur sin sinagoga. Por lo menos en muchos países es así. Pero bueno, gracias a Dios podemos conectarnos a través de la era digital, a través de este medio, y vamos a intercalar con comentarios en español, comentarios en inglés, para aquellos que quieran incluirse, y les invitamos a todos a participar, a sumarse. Si bien nosotros vamos a pautar el servicio, vamos a coordinarlo, dirigirlo, pero nos gustaría sentir que ustedes también, cada uno de ustedes, desde sus casas, desde sus pequeños santuarios, también sumen vuestras voces, vuestras intenciones y vuestras almas en esta creación conjunta que se llama Yom Kippur, el día más sagrado del año.
el Shabbat de los Shabbats. Y vamos a hacerlo a nuestra manera, a nuestro modo, este año. Manishtana. Va a ser un año totalmente diferente, un Kippur diferente. Pero vamos a tratar de, como yo dije antes, captar y mantener su esencia, que es volcarnos hacia adentro, mirar hacia adentro, escudriñar el alma, y tratar de elevarnos espiritualmente. Y salgamos de esta experiencia de Kippur renovados, con nuevas energías, con nuevos planes, con nuevas intenciones. Este es el deseo, estos son mis deseos, mis brajot, para este Kippur 5781. Y vamos a empezar así con el Kol Nidrei. Let's begin our Kol Nidrei night with the recitation of Kol Nidrei, all the promises, all the vows. And we begin in our Machzor. Remember, the Machzor, the prayer book, is at our disposal anytime at the synagogue. Just give me a call. Page 398, página 398, y comenzamos con el Vishiva Shelmala. Vishiva Shelmala u Vishiva Shelmata al dat hamakom ve'al dat hakal anu matirin leitpalel im ha'avaryanim kol nidrei ve'sarei v'charamei וקונמי, וחינויי, וכינוסי ושבועות. ונסלח לי כל הדת בני ישראל, ולגר אגר בתוכם, כי לכל העם בשקגה.
Snachla la buena ama de Gigodel Hasteja, de Hasher Nasata la ama de Mimitzaim Beadena, de Sham Neemar, Bayomer Adonai, Salah Tiki Bareja. Vayomer Adonai, Salah Tiki Bareja. Vayomer Adonai, Salah Tiki Bareja. Vayomer Adonai, Salah Tiki Bareja. Baruch at Adonai Eloheinu Melech Haolam Sheheyanu Vekimanu Vigyanu Lazeman Azeh. Amén. Qué bueno que pudimos llegar a este momento sagrado, y reunirnos. Unirnos, aunque sea a la distancia, pero estamos unidos por ese vínculo sagrado que nos unifica como miembros de un pueblo especial, un pueblo milenario. No estamos en la sinagoga, pero tenemos una muy linda vista del templo. Preciosa foto, beautiful picture of our shul, you know, Alevai. Espero, very soon, we can meet again at our synagogue. Quisiera comenzar con una leyenda hasídica, una parábola hasídica. I would like to start with a Hasidic parable. We begin this service before Barhu amidst our community, our virtual community. Rabbi Chaim of Tzantz used to tell this parable. El rabino de Tzantz usaba esta parábola para describir lo que es la esencia de una comunidad. A man wandering lost in the forest for several days finally encountered another. He called out, "Brother, show me the way of the forest." Un hombre estaba perdido en el bosque y se encontró con otra persona que también estaba aparentemente sin rumbo y le preguntó, dime, ¿me puedes decir cómo salir de este bosque? The man replied, brother, I too am lost. I can only tell you this. Dice, yo también estoy perdido. Lo único que te puedo decir es esto. The ways I have tried lead nowhere. They have only led me astray. Take my hand and let us search for the way together. Lo único que te puedo decir es que el camino que yo hice hasta ahora no lleva a ninguna parte. Dame tu mano y vamos a buscar juntos el camino. Rabbi Chaim would add, el rabí que contó esta parábola, el de rabí de Tzantz, concluía, so it is with us. When we go our separate ways, we may go astray. Let us join hands and look for the way together. Si vamos separados, corremos el riesgo de perdernos, de extraviar el rumbo. Pero si vamos juntos, dándonos fuerzas unos a los otros, vamos a poder, sin duda, llegar a buen puerto. Let's begin our barhu, our evening service of Kol Nidrei of Yom Kippur Arvit. Page 408. Ah,
bajar un poco el volumen. Thank you. De Marie Barabí, you set the rhythms day and night, the alternation of light and darkness sings your creating word in rising sun and spreading dusk. Creator of all, you are made manifest, eternal, everlasting God. May we always be aware of your dominion. Beloved are you, Adonai, for this hour of nightfall. Mavirión. Uma virio, mumei bilaila, uma abdil benio, mumelaila, Adonai tzvaot shemo, el chai vekayam, tamidim lo chaleinu leolam baed, baruch ata Adonai, hamarim arabim. No sé cómo bajar el volumen aquí. ¿Tú lo puedes bajar un poquitito? Ok. The second blessing, la segunda braja, Abat Olam. God's love expressed through Torah. Abat Olam, page 4. Lo podemos hacer con la melodía que cantamos en Shabbat. Que todo el mundo la sabe. Así todos nos pueden acompañar. Let's sing along. Abat Olam. The one, the blessing before the Shema. Abat Olam, Beit Israel, Amachavta. Torah u'mitzvot, chukim u'mishpatim, otanu limadeta. Al ken Adonai Eloheinu, v'shochvenu u'vekumenu, nasiach v'chukecha. ונשמח בדברי תורתך ובמצוותך לעולם בעד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם Nege yomam valaila ve'avadcha al tasir mimenu leolamim baruch ata Adonai Ohemo Israel. There are two blessings that this recitation of the Shema. The Mari Barabim and the Abat Olam. The first reflects on God's presence in the cycle of the day and the cycle of the seasons, while the second acknowledges God's love, represented by the gift of Torah, God's instructions to how we should live. Let's do the Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto
Leolam Bae. Beata et Adonai Eloheja, Bejol Levavja, Ubejol Nafsheja, Ubejol Meodeja, Beayu Adevarim Aele, Asher Anohi Metzaveja, Ayom Al Levaveja, Beshinantam Levaneja, Bedibarta, Bam. Beshifteja, bebeiteja, ubelechteja, baderej, ubeshofbeja, ubekumeja, uksartam leot, aliadeja, beayule totafot, beineineja, uktaftam, almeduzot, beiteja, ubishareja. We continue the reading of the Shema, the recitation of the Shema, los dos parágrafos siguientes, the two paragraphs. Keep these words, and to see, to remember, and to observe. Cuida estas palabras, obsérvalas, y observar, recordar, y respetar. Leman tizkeru vasitem et kol mitzvotai veiten doshim leloichem ahani Adonai Eloichem asher otzeiti etchem eretz mitzrayim liot lachem leloim ani Adonai Eloichem Adonai Eloichem emet. Amen. Let's turn to page 418, página 418, con la melodía tradicional de las fiestas, la canción de la libertad, the Song of Freedom, the very first Song of Freedom of the Jewish people as they crossed the Yamsu, the Red Sea. Umalchuto beretzon kiblu aleihem Moshe uvenei Israel lechanu shira besimcha rava veamru chulam michamocha vaelim Adonai mikamocha nedar vakodesh nora tehilot osefele malchutecha raubanecha bokea yam lifnei Moshe Zeliano beamru Adonai imloch leolam va venemar kifad Adonai Yaakov ugealom yad chazak mimenu baruch ata Adonai baruchu baruchimo Amen. Ashkiveinu, the prayer for peace. El Ashkiveinu la decimos todos los días, todos los Shabbat, con algunas variantes, pero en esencia, Ashkiveinu es la búsqueda de paz, paz interior, la paz dentro nuestro, alrededor nuestro, en nuestro círculo, y rogamos que ese círculo se vaya expandiendo y que poco a poco la paz, esa paz se vaya extendiendo y haciéndose permanente, paz y armonía. Ashkiveinu,
Estamos en la página 420. 420. Ashkibenu Adonai, Eloheinu Leshalom, Vamideinu Malkeinu Lechaim. Ashkibenu Adonai, Eloheinu Leshalom, Vamideinu Malkeinu Lechaim. Ufros aleinu sukat shlomecha baruch atah Adonai hapore sukat shalom aleinu ve'al kol amo Yisrael ve'al Yerushalayim. Amen. Bottom of the page. To proclaim this day, al pie de la página para proclamar este día. For on this day, atonement shall be made for you to cleanse you. Of all your sins shall you be clean before the Lord. Esta es la idea para proclamar la santidad de este día, como un día de purificación interior. Por eso es que Yom Kippur es un día festivo. Es cierto, es un día serio, solemne, día de ayuno, día severo. Pero al mismo tiempo, y paradójicamente, según la tradición, es uno de los días más alegres del año. Por razones históricas. Pero también, según el hasidismo, es el día que estamos tan contentos de que finalmente podemos limpiar nuestra alma, purificarla de todos los tóxicos que se han adherido a través del tiempo, de las rutinas, todas las negatividades, y que podemos comenzar clean slate, una nueva página en nuestro libro, purificados y con un nuevo espíritu, hopefully, con un nuevo corazón, un corazón renovado. Kibayom. Kibayom azei echaper aleichem letaer etchem yarara 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 yarara. Mikol chatoteichem lifnei Adonai titaru. Vamos a hacer un momento de oración silenciosa y una meditación, cada cual a su ritmo, a su tiempo. Pero es bueno tomar un poquito de distancia, elevar nuestros ojos y nuestra mirada para hacer nuestro rezo personal, usando las palabras del Magdor, que son perlas atesoradas a través de los siglos y de los tiempos. Son poemas, son palabras enhebradas con el amor y la devoción de nuestros antepasados, a los cuales nosotros les podemos agregar nuestra impronta, nuestro sentimiento, nuestra creatividad, ¿por qué no?, para que se fusionen con lo antiguo y que podamos expresar nuestra propia tefilá, nuestra propia oración en este Yom HaKippurim, este día de elevación, este día sublime, Yom HaKippurim.
En la refana la, en la refana la, en la refana la, refúa shleima. En la refana la, en la refana la, en la refana la, refúa shleima. Would you like to sing Oste Shalom? Oste Shalom Imromav Hu Yaseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael Ve'al Kol Yoshvei Tevel Ve'imru Amen. Ose shalom bimromav. Hu yase shalom aleinu. Ve'al kol Yisrael. Ve'al kol yoshvei tevel. Ve'imru. Amen. Bueno, Janina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Querías contar algo? Contar algo. Bueno, primero que nada, saludar a todos, desearles Shana Tova Umetuká, que este año los vamos a extrañar mucho. Hemos pasado Yamim Noraim muy hermosos con ustedes, así que les enviamos todo nuestro cariño desde aquí. Si Dios quiere, nos veremos nuevamente cuando pase toda esta situación, toda esta pandemia. Y mientras tanto, bueno, nos toca quedarnos en casa y cuidarnos y tener unas fiestas distintas, ¿no? Un poquito diferentes, como decía el Rab, Manishtaná, que, bueno, que esto diferente no sea algo necesariamente negativo, sino que podamos unirnos cada uno desde su casa, que es nuestro pequeño Mishkan, nuestro pequeño Mikdash. Y además de las palabras del Mahzor, además de nuestras tefilot y de lo que estamos ahora cantando, que es muy, muy cortito, muy poquito. Ustedes vieron que siempre en la sinagoga se hace un poquito más largo también, y nos saludamos, y cantamos, y charlamos. Lo lindo es que, junto con el texto del Mahzor, nosotros podamos incluir nuestras propias tefilot, nuestros propios rezos, Y podamos pedir por un año bueno, por un año dulce, por un año de salud para todos, donde pronto nos podamos reencontrar y volver a estar juntos y volver a elevar nuestras voces. Beyajad, ¿no es cierto? Todos juntos y unidos, que siempre cuando estamos juntos se escuchan más fuerte, pero no por eso cuando estamos solos en casa no se escuchan, así que es importante que también nosotros podamos elevar nuestros propios rezos, nuestras propias tefilot,
y pedir para que tengamos un año bueno, un año de paz y un año de mucho amor. Yanato Ome Tuká, y muchos saludos desde Quito, de toda la familia. De una familia que está por agrandarse, si Dios quiere. En cualquier momento. En este momento no se nota, pero, ¿cómo se dice? Yanina está muy embarazada. En cualquier momento, pues vamos a apurarnos a ver si nacen esta grabación. No creo, pero bueno, ya les vamos a mandar una foto de Srat Hashem cuando nazca. Let's turn to page Shema Koleinu, 458. Verachem aleinu vekabel verachamim uveratzon et tfilateinu ashiveinu Adonai elecha venashuba Chadesh yameinu kekedem. The next page, let's turn to page 460, one of the most beautiful piyutim or liturgical compositions of the High Holidays, Ki Anu Amecha. Ki anu amecha, for we are your people and you are our God. We are our children and you are our parent. Ki anu amecha, page 460. Ki anu amecha ve'ata Eloheinu anu ba. Necha ve'ata avinu, avinu, anu avadecha, ve'ata adoneinu, anu kealecha ve'ata chelkeinu, anu nachalatecha, ve'ata goraleinu, anu tzonecha ve'ata roeinu. Anu harmecha ve'ata notrenu, anu feulatecha ve'ata yotrenu, anu rayatecha ve'ata dodeinu, anu segulatecha ve'ata krobeinu, anu amecha ve'ata malkeinu, anu ma'amidecha ve'ata ma'amireinu. On Yom Kippur, we are invited to clean the slate of all the misdeeds of the past year. Estamos en Yom Kippur llamados a hacer un nuevo comienzo, a dar vuelta a la página. When we restart our computer, all of the old programs that were sitting there using memory and slowing down the machine are cleared away. This is the time of the year when we are granted a special opportunity to reboot our lives, to start over without the baggage of bad habits. Estamos llamados a, podemos recomenzar, restart, y limpiar la computadora de los viejos programas que lentecen y que demoran las operaciones. Podemos empezar de cero.
it's a time to examine which of our running programs are positive and which are simply slowing us down. Hay programas buenos y programas que enlentecen. It is also a time when we have a clear connection, when God declares that His presence is especially close to us, to help us to move forward. También tenemos una reconexión, la oportunidad de conectarnos directamente, más intensamente, con lo divino, con la divinidad que está dentro nuestro y que, cuya presencia inunda toda la tierra. So it's important not just to say the prayers tonight and tomorrow, but to take stock of our lives. After a system restart, a computer runs faster and cleaner and is more productive. Yom Kippur gives us a special once-a-year opportunity to restart how we live in much the same way. May you and yours be sealed in the Book of Life for a blessed year. Amen. Y así en este espíritu de purificación y descarte de ese bagaje que arrastramos y que nos perturba y que nos bloquea, vamos a hacer el ayamnu, lo que sería el vidui breve, seguido de alhet, que son los momentos, digamos, de confesión más importantes que se repiten a través, a lo largo del día de Kippur. Ahora es la primera vez que lo hacemos. Y estamos en la página 462. Eloheinu Bereoteinu, Tavole Faneja Tfilatenu. ¿Ok? Eloheinu Bereoteinu, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מתחינתנו, שאין אנחנו זי פנים וקשי עורף, לומר לפניך אדוני אלוהינו, ואלוהי אבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו חטאנו. אשמנו. בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הבינו והרשנו, זדנו, חמסנו, תפלנו שקר, יצנו רע, כיזבנו, לצנו, מרדנו, נייצנו, צררנו, אבינו, פשענו, צררנו, כישינו, עולף, רשענו, שיחתנו, תיאבנו, תאינו, תיתנו. Alhet, en la página, page 467, página 467, tenemos una lista importante del het que siempre explicamos, que la palabra het, que generalmente se traduce por sin o en español pecado, en realidad la traducción más correcta sería error. Esta palabra viene, la palabra het, viene de del vocabulario del arco y flecha. Disparar al arco con la flecha. Es decir, una vez apunta con el arco para disparar la flecha en la meta y
la flecha se desvía. No embocamos. Se desvía. Es decir, que hay un error de cálculo. La intención era, apuntamos bien, y la intención era impactar el blanco, dar en el blanco, pero no resultó, se desvió. Y es esa misma idea cuando hablamos de HET. Significa que muchas veces tuvimos determinadas intenciones, determinados planes, pero resultaron equivocados. Hubo errores, hubo transgresiones, hubo cosas que resultaron negativas, contra todas nuestras intenciones, o nuestras mejores intenciones a veces. Entonces vamos a hacer el... Al-Het Shehatanu. Y estamos en la página 466. 466. Al-Het Shehatanu. Hacemos una y una en hebreo. Y después, perfecto, la segunda parte, por ahí la podemos hacer en inglés. Yo la hago, pero tú no tenés el Humash en inglés. El mío es en español. Bueno, la puedes decir en español también. Dale. Al-Het Shehatanu Lefaneja, Beimut Salev. Ve Al-Het Shehatanu Lefaneja, Biblidat. Ve Al-Het Shehatanu Lefaneja, Beitut Sfataim. Perdón, no estamos en la misma página. Un segundito. O tenemos textos diferentes. Es posible. Sí. Déjamelo decir a mí entonces en el orden que tengo yo aquí. Al-Het Shehatanu Lefaneja, Beimut Salev. Empezamos siempre con el error que hemos cometido frente a ti, by hardening our hearts, por haber endurecido nuestro corazón, nuestros corazones. Al-Het Shehatanu Lefaneja, Bebitu Isfataim. Al-Het, by speaking perversely. Al-Het Shehatanu Lefaneja, Begalui Vesater. Al-Het Shehatanu Lefaneja, Betiburape. Al-Het Shehatanu Lefaneja, Beharor Alev. Al-Het Shehatanu Lefaneja, Beduisfe. Al-Het Shehatanu Lefaneja, Bezadonu Bishkaga. Al-Het Shehatanu Lefaneja, Bekilu Lashem. Al-Kula, Eloa, Ser Elijot. Slahlanu mehalanu kaperlanu. Hay algunas de estas que son, yo diría, universales. No hay nadie que se salva. Porque tiene que ver con la cosa más común, el error más frecuente, llamémosle el pecado más generalizado, que es a través de la palabra, del habla. Hablar mal, hablar o decir palabras que no corresponden, palabras que ofenden, gossip, maledicencia. Creo que es un común denominador de varios al HET. Tiene que ver con la palabra, el pecado de la palabra. Al HET, Shehatanu Lefaneja, by foolish talk. Al HET, Shehatanu Lefaneja, knowingly and unknowingly. Al HET, Shehatanu Lefaneja, by bribery. Al HET, Shehatanu Lefaneja, by slander. Acá está, slender. Al-Het Shehatanu Lefaneja, in eating and drinking. Al-Het Shehatanu Lefaneja, by false pride. Al-Het Shehatanu Lefaneja, Ve'al-Kulam, Me'lo'as lichot, Slach lanu, Me'chalanu, Ka'aper elanu. ¿Quieres leer algunos en español de tu Al-Het?
por el error que hemos cometido frente a ti por medio del ateísmo y por el error que hemos cometido frente a ti por medio del prejuicio, por el error que hemos cometido frente a ti al enredar a nuestros semejantes, de Al-Het Shehatanu Lefaneja por medio de la envidia, Al-Het Shehatanu Lefaneja al incurrir en obstinación, de Al-Het Shehatanu Lefaneja sembrando la cizaña y el chisme, Al-Het Shehatanu Lefaneja por medio del odio infundado, de Al-Het Shehatanu Lefaneja por confusión de nuestra mente. De al kulam Eloas lichot slach lanu halanu kaper lanu. Let's turn to page 473. Dice un pensador sobre el Al-Het que acabamos de terminar, el primero de la lista de Yom Kippur, dice, no list of sins can ever be complete. Ninguna lista puede estar completa, por más que tengamos varios días de Kippur. No solamente uno. Dice, by beginning with Aleph. And ending with Taf, porque así comienza el Ayamnu. Empieza con Aleph y la última es Tainu, con Taf. We express our intention to include in our confession everything of which we are guilty, from A to Z, de la A a la Z. Es como que quisiéramos englobar a todas de una. However, this form of the Al-Het does not relieve us of our individual obligation to confess the particular sins of which we are each personally responsible. Es bueno que cada uno a lo largo del día trate de focalizar o pensar en qué cosas no piensa que puede enmendar, que puede rectificar, qué cosas realmente malas han pasado. No para autocastigarse, autofragelarse. La idea de Kippur es un reconocimiento del Het, un reconocimiento y sobre todo una intención de apartarlo y empezar a pensar en la dirección correcta. However, this form of the Al-Het does not relieve us of our individual obligation to confess the particular sins of which we are each personally responsible. And we are also called upon to contemplate those sins which are especially prevalent in our world today. Y las cosas que son comunes hoy en día, que no hace falta detallarlas en este momento, sobre las cuales nos referiremos en algún otro momento. Vamos al Kaddish Shalem, en la página 476, 476. Itgadal veitkadash merava. Amén. Alma dibra jirute de amlich malchute de jayjon ubeyomejon ujaye de holbet Israel. Vágala ubisman carib de imbru amen y es merba me barajle alam ule almei almaya itvarach itvarach ve ishtavach ve itpar ve itromam vitnase ve itadar Vitale veitalal, shme bekudesha brichu, lela ulela mikol birchata, veshirata,
Tush bejata benehemata damiram bealma. Tush bejata benehemata damiram bealma. Veimru amen. Itkabel tzeloton. Ubauton dejol Israel. Kadamabuon divishmaya. Kadamabuon divishmaya. Veimru amen. Amen. Yesh lemarraba min shemaya. Vechaim aleinu. Ve'al kol Israel. Veimru amen. Ose shalom bimbromav. Uy, hace shalom. Aleinu, aleinu. Ve'al kol Israel. Veimru. Amén. Bueno, no podemos hacer un servicio de Kippur sin Avinu Malkeinu. En la 472, vamos a hacer simbólicamente y en nuestra mente, vamos a visualizar que abrimos el Aron HaKodesh. Descorremos la cortina, el parojet, para estar cerca de los Sifrei Torah y poder elevar desde ahí nuestro ruego, elevar nuestra tefilá. Avinu Malkeinu, Hatanu Lefaneja, es confesión por un lado, ruego y pedido por otro. Y este año con redoblada fuerza. En este año, en estas circunstancias, en donde estamos todos perplejos, confundidos, ¿por qué no temerosos por lo que está ocurriendo en el mundo, a nuestro alrededor? Rezamos con más devoción, con más fuerza, esperando que esta pesadilla termine pronto, esta pesadilla que es el flagelo que azota a la humanidad entera, y que podamos en breve recuperar una buena normalidad, una normalidad que esté basada en valores firmes, en valores perennes, esos valores que son el sustrato, la base y el fundamento de nuestra tradición y de nuestra fe, y que hacen a la vitalidad de nuestras fiestas, de nuestras celebraciones, y por eso estamos acá reunidos, uniéndonos en el Shema Israel, en el espíritu de unidad. Todos juntos vamos a rezar al Avinu Shebashamayim, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu. Avinu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Chonenu Banenu, Kien Banu Masim, Aseh Imanu, Tzdaka Vachesed, Aseh Imanu Tzdaka Vachesed Vehoshienu. Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Chonenu Banenu, Kien Banu Masim, Aseh Imanu, Tzdaka Vachesed, Aseh Imanu, Tzdaka Vachesed, Veoshienu. Avinu Malkeinu, Hatanu Lefaneja, Avinu Malkeinu, Elanu Melech Elahata, Avinu Malkeinu, Zireinu Bichuvah Shlema Lefaneja, Avinu Malkeinu, Hadesh Aleinu, Shana Tova,
Avinu Malkeinu, Shlach Refuah Shlema, Lecholei Amecha. Avinu Malkeinu, remember us favorably. Avinu Malkeinu, inscribe us in the book of goodness. Avinu Malkeinu, inscribe us in the book of redemption. Avinu Malkeinu, inscribe us in the book of sustenance. Avinu Malkeinu, inscribe us in the book of merit. Avinu Malkeinu, inscribe us in the book of forgiveness. Hasten our deliverance. Grant glory to your people Israel. Avinu Malkeinu, hear us, pity us, and spare us. Avinu Malkeinu, accept our prayer with mercy and favor. Avinu Malkeinu, have pity on us and on our children. Avinu Malkeinu, may our words and deeds proclaim that you are truly our parent and sovereign. Amén. Hay un salmo que nos acompaña todo este periodo, desde Rosh Chodesh Elul hasta el final de las fiestas, de las fiestas de Tishrei. There is a psalm, the 27th psalm, which is recited permanently, you know, all the period of time from the beginning of Elul, all through Hoshana Rabba, the very end of the festival of the month of Tishrei, and it's on page 485. Es el salmo que se llama Le David Adonai Ori Veishi. Le David Adonai Ori Veishi. The Lord is my light and my help. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall I dread? Es una linda frase. Es un lindo mantra para esta época del año y en nuestra situación. Dice, si the Lord is my light and my help, whom shall I fear? No tenemos que tener miedo. Tenemos que reforzar ese sentido de bitajón, de seguridad interior, de fortaleza espiritual, para poder enfrentar todas nuestras circunstancias. Y tal vez, ¿por qué no? Juntar fuerzas para ayudar a otros también. ¿Recuerdan esa metáfora de darnos la mano para caminar juntos y darnos fuerzas unos a los otros? Lulei emanti lirot betuvo Adonai b'nezchaim, kaver Adonai chazak v'yametz ibecha, v'kaver Adonai. Hay un Kaddish de duelo, Mourner's Kaddish, Our thoughts now turn to those whose lives have touched our lives. Some of us may stand to remember relatives or friends. Others rise to recall those who died and have no one to remember them. Still others may stand in silence in support of those who recite these words of faith, as Jews have done throughout the ages. We recall all those who were dear to us, and give thanks for the moments we shared. Mourner's Kaddish, page 482. It gadal veit kadash shemei rava, yadba dibra hirutei veyamlich malchutei, vechayichon uviomechon, uchayei dechol beit Israel, bagalau bizman karif imru, amen. Yehei shmei rava meborach lolam ulmei olmaya. It barach veishtabach veitpoar veitroman veitnase veitalar veitale veitalal shmei dekudesha berihu leila leila mikol birchata veshirata tush bechata venechemata damiram bealma veimru amen yesh lama rava min shemaya vechaim alenu veal kol Israel veimru amen ose shalom bimbromav u ya ase shalom Aleinu v'al kol Israel imru. Amén. Vamos a hacer el Mishevera.
en mi Shevera Klajolim, rezando por la rápida recuperación de todos los que están enfermos, de todos los que padecen alguna enfermedad o transita por momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de sufrimiento, situaciones de dificultad emocional. ¿Y quién no sufre ahora alguna dificultad emocional? Estamos todos incluidos en este Mishevera. Y rezamos en particular por aquellos que han sido atacados por el virus, por esta enfermedad que ha impactado, que ha atacado a tanta gente. Gente cercana, gente lejana, pero toda gente que rogamos que prontamente se pongan bien, que prontamente vuelvan a sus hogares, a sus seres queridos y a sus rutinas, a su vida normal. Mishevera Javoteinu, Abraham Isabe de Kov, Moshe David Aaron, Uyibarez Virape, Tajolim, Dosh Baruchu Ishlach, Refuash Leima, Refuata Nefesh, Refuata Guf, Ashta Bagala, Ubisman Karif, Enomar, Amén. Amén. Mi sheverach avoteinu mekor habracha leimoteinu may the source of strength who blessed the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mi sheverach imoteinu mekor habracha leavoteinu, bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Amen, amen, amen. Hey, Yom Kippur prayer. Vamos a terminar con Igdal, el himno de fiesta, en la página 486, 486, elige la melodía. Vamos a la Sefaradí. La Sefaradí. Nuestra comunidad es ecléctica y pluralista. Ashkenazí, Sefaradí. Yigdal Elohim Chai Veishtabach Nimtza Beinet El Metziuto Echad Ve'en Yachid Keichudo Nelam Ve'gam Ein Sof Le'achduto Eino Demut Aguf Ve'eino Aguf Lo Naroch Elav Kedushato Kadmon Lechol Davar Asher Nibra Rishon Ve'en Reshit Le Reshito, Hino Adon Olam Lechol Nozar Yore Gedulato Umalchuto Shefa Nebuato Netano El Anshei Segulato Betifarto Lokam Beisrael Kemo Sheod Navi Umavit Et Emunato Torat Emet Natan Le'amoel Aliad Nevi'o Neman Beito Lo Yachalif Ha'el Ve'lo Yamir Dato Le'olamim Le'zulato Sofe Ve'yodea Setareinu Mabit Le'sof Davar Ve'kadmato Gomel le'ish chesed kemifalo, noten le'rasha ra kerishato,
ישלח לקציימים משיחנו לפדות מחכי קץ ישועתו מתים יחייל ורוב חסדו ברוך עדי יד שם תהילתו מתים יחייל ברוב חסדו ברוך עדי יד שם תהילתו. Eternal God, in whose name we have gathered, lift our thoughts that we may renew our minds and lead us beside the still waters so that we may restore our souls. On this sacred night, draw us closer to your teachings, closer to our people, and closer to you. Adonai Osla Moiten, Adonai Ibarech, Etamo Bashalom, Leshana Tova Tikatevo, Vetejatemo. Umar Hatima Tová, Agutior. Hatima Tová, Hatima Tová. Que sea con mucho mayal. Amén.